Hold up. If you turn around, you gon' face a lid. Shooting from above, go to sleep, you're dead, No sé qué estás esperando para conseguir diamantes gratis de manera legal, fácil y rápido. Esta página pertenece a Android Master. Además de esto, también puedes conseguir pases élites sin ningún problema. Te voy a dejar el link en la descripción, ya que ahí te explican paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Así que ve a visitarlo ahora mismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión les voy a traer un super video que yo estoy seguro que a ustedes les va a gustar, porque es cómo utilizar la M1014 en todos sus sentidos. Hay consejos que de ley se los tienen que saber todos los escopeteros, así sea la M1014 o la SPAS, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la M1014. Antes de comenzar, me gustaría mandar saludos a los miembros de la cantera, que es Eternity Real, liderado por Pollo, así que les agradezco la invitación a esta sala. Inclusive ese va a ser el inicio del video. Les juro que me sorprendieron demasiado, son todos unos cracks. Y pues también los invito a que se suscriban al canal, ya que vamos a tener diferentes tutoriales, diferentes consejos que estoy seguro que les podrá servir en alguna ocasión. Recuerden activar la campanita. Y pues bueno, ya llegando al punto. Últimamente la M1014 se ha puesto muy famosa, ya que la skin que salió con doble potencia de disparo es una bestia. Literalmente no le da competencia a ninguna otra arma a corta distancia. Cuando veas a un oponente con esa skin, si es de tenerle miedo, y pues tenemos que saber cómo atacar. Y posteriormente es lo que yo te voy a decir, cómo es que tienes que atacar y cómo tienes que defenderte ante esta skin. Ojo, si hay diferencia en cuestiones de skin, ya que una te brinda más velocidad que la otra. Algo que les quiero dejar muy en claro es que para comenzar a utilizar esta arma tenemos que hacerla sin la skin, sin la velocidad del arma. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos directamente con la skin, vamos a desperdiciar demasiado las balas y no vamos a controlar la potencia. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar balas y tener que recargar enfrente al oponente. De todas maneras, yo les voy a dar unos consejos para que no tengan que cometer estos errores. Les voy a dar 10 consejos, así que consejo número 1. Suena muy obvio, pero a veces no lo hacemos. Algo que tenemos que considerar siempre en todo momento es que tenemos que estar lo más cerca posible del oponente para que nos pueda funcionar el daño que le queramos hacer. Exactamente. Podemos utilizar las paredes, podemos utilizar diferentes cosas para poder acercarnos, para de esta manera eliminar a los oponentes, ¿ok? No hay que disparar de larga distancia, ya que las balas se dispersarán y en realidad no nos va a servir de nada. Sin necesidad de esperar a que el oponente salga o se acerque más a ti, no hay problema, hazlo para poder conseguir eso. Consejo número 2, y esto es algo que he notado muchas veces. En un PvP a corta distancia con escopeta, a la hora de un PvP a corta distancia con escopetas, el primer jugador que le pegue la primera bala a su oponente tiene mayor probabilidad de ganar ese enfrentamiento. Si lograste pegarle la primera bala, lo que va a suceder es ocasionarle presión. Por ende, si tú sientes que le hiciste suficientemente el daño, ve a rushearlo y ganar ese PvP. Consejo número 3. La M1014 es un arma automática, por ende, cuando debes dejar presionado el botón de disparar es cuando tus oponentes no se estén moviendo. O por el contrario, si tú ya sabes el movimiento que va a hacer tu oponente, también puedes dejarle presionado el botón. Estas son las únicas maneras que lo puedes dejar presionado para no desperdiciar balas. Consejo número 4. Si lograste pegar la primera bala, puedes dejar presionado el botón de disparar, ya que tu probabilidad de pegar la segunda bala aumenta, ya que estás haciendo daño con la primera. Recuerda que si tu oponente está en movimiento, simplemente deja presionado el botón de disparar mientras lo vas siguiendo tú con la mira. Consejo número 5, y este es muy importante. Al momento de disparar la primera bala, si no conseguiste atinarle al oponente, desapunta y vuelve a apuntar para que posteriormente puedas hacer el suficiente daño. Recuerda que para este tipo de movimientos tenemos que tener la configuración adecuada dependiendo de nuestro celular. Pero lo más importante, si no pegas la primera bala, desapunta, apunta de nuevo y dispara.
Consejo número 6. Algo que tienes que considerar es que la M1014 no tiene tanto alcance como la SPAS, efectivamente. Si nosotros disparamos con la SPAS un poco lejos, las balas le alcanzan a pegar, pero a diferencia de la M1014, no. Por eso es que cuando tengas la M1014, tu objetivo es estar lo más cerca del oponente para que los puedas eliminar. Consejo número 7. Cuando quieras atacar a un jugador que esté dentro de una casa, tienes que ver primero cuál es el arma que tiene, para ver si te conviene subir o no. Si tu oponente llega a tener una escopeta, pues bueno, ya has de pensársela. Pero si llega a tener un arma de balas MG, sin problema, puedes ir, ya que tienes mayor probabilidad de ganar el PvP en escopeta contra arma MG. Consejo número 8. Si se te llegan a acabar los cartuchos de balas o llegas a fallar las primeras 3 balas en medio de un PvP, colócate una pared glue para que te dé suficientemente tiempo de recargar balas y poder atacar nuevamente. Consejo número 9. Aprende a utilizar el mapa. No siempre se trata de ir a rushear como loco, no. Hay ocasiones donde debemos de esperar a que el oponente nos siga o quiera atacarnos para nosotros aparecer de sorpresa y poder pegarle todos los balazos directo al cuerpo o a la cabeza. Y pues bueno, ya para finalizar, último consejo número 10 y no el menos importante. Si queremos pegar disparos a la cabeza, tenemos que tener la mira en blanco hacia arriba, efectivamente. El tener la mira en blanco hacia arriba antes de disparar ocasiona que todas las balas vayan directamente a la cabeza sin tener que esforzarte mucho. Y pues bueno, si les gustaron los consejos, no olviden suscribirse, cracks, activen la campanita y revienten este video de likes. Voy a estar leyendo sus comentarios y pues bueno, como ya es costumbre, les dejo las mejores recopilaciones de la semana. Espero que lo disfruten mucho. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop the champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help. I will stay show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. On the straight offensive, you can't stop this train direction, cause it runs without an engine. But when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention. Listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they connect with. So I use my only method, all these words that I've invested. I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah, I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser. A headline or a rumor, on the bench or a shooter. Superstar or recruiter, defense or prosecutor. Just living a consumer, or will you be a producer? If you think you have a dream, go capture it, go activate. Get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassion. Too many people want this shit. It's not enough, you're talented. You have to fucking grab it. I'm sick of being adequate. Another college graduate, just looking for an advocate to hire me to pack your shit. You want it, take a stab at it. You need it, then get after it. These people, they don't matter. Shit, just block them out and capture it. I don't ever doubt
myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. Just let your mind loose from the new stuff. Runs off the goose, thinking that I'm too close. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too close. Walk the sneakers, can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shots so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly. The rest of our job is to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting a forgotten soul, so stop dropping roll. You lost all control and pop off. You fall, I got squat, I fall. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, you know. It's TikTok, it falls. I ain't stopping though. It's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down. No, my pocket's strong. You can't stop the show, so get rocking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. No, I'm gonna take, taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't gonna make it back. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Nah, I'm never slowing down, still blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No questions in my own section, and they still disconnected because their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recognition. Oh, go in.